Tanto que yo le he dicho a esta bendita mujer que no me deje la casa sola. Pues ella va a tener problemas conmigo. Tú verás. Apuesto que para allá, para el culto ese que ella anda, cuando ella me dijo que iba ahí. Es verdad, sí que me hizo el desayuno ahí, el chocolate, pero la idea no es eso. La idea es que me espere aquí. Cada vez que yo venga de trabajo, que me espere aquí. Pero tú verás. Ella y yo vamos a tener serio problema. Tú verás. Dios le bendiga más. Amén. Vamos a dejar a nuestro pastor que tiene la exhortación de esta mañana. Amén. A su nombre. Gloria. En nombre de Cristo. Gloria. ¿Cuánto se goza? Gloria. Y a su nombre. Gloria. Amén. Le damos la gracia a Dios por la oportunidad de estar presente en este lugar. A la hermana aquí, que por fe la declaramos hermana, la declaramos sierva. Yo sé que Dios tiene propósito con ella, así como tiene propósito con cada uno de nosotros. Amén. Amén. La Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está ahí, Él habita ahí. Amén. El hermano ya tiene un tiempecito con nosotros, la sierva aquí no va creyente, lo que tiene es días, pero yo sé que Dios lo que empezó en nosotros lo va a terminar. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y a su nombre. Gloria. Pues es palabra de Dios, vamos a leer en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, verso 8. Y pues es palabra de Dios, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Su bendita voz dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, bendice a cada oyente, cada persona que va a escuchar esta tu palabra, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Como hemos leído, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva comen del fruto del huerto, dice la Escritura que los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice que ellos entendieron que estaban desnudos. Ellos comprendieron que estaban sin ropa, o sea, entrado, el conocimiento de lo que el pecado entró en ellos. Y nosotros somos descendientes, ya nosotros sabemos el pecado. Ya nosotros sabemos lo que a Dios le agrada, lo que Dios aborrece. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y cuando esto sucede, dice que Jehová se paseaba en el huerto. Y vino la voz de Jehová a Dios y le dijo: ¿dónde tú estás? Y dice que ellos escucharon esa voz y se escondieron. Y yo me imagino a Jehová Dios llamando a Adán: Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán escondido. Y yo sé que así como Dios, aleluya, wow, esta palabra la voy a tener que desatar. Así como Dios llamaba a Adán en el huerto, yo sé que Dios nos llama cada día. Y nos dice: ¿dónde tú estás? Y tú estás escondida, tú estás escondido, pero Dios te llama y te dice: ¿dónde tú estás? Y muchas veces nos hacemos lo ignorante, muchas veces nos hacemos los sordos, y caminamos por camino de muerte, caminamos por camino desordenado, caminamos por camino de perdición, pero la voz de Dios continúa y nos dice: ¿dónde tú estás? Amén. Y Dios sabe dónde tú estás, Dios sabe lo que tú estás haciendo. Pero Él te hace esta pregunta en esta mañana, ¿para qué? Para que te haga una autoevaluación en tu vida y reconozca que el lugar donde tú estás no es el lugar que Dios tiene para ti. No es el lugar que Dios quiere que tú estés. Su nombre. Gloria. Su nombre. Gloria. Su nombre. Gloria. Amén. Y Dios lo está llamando. Dios está llamando a la joven. Yo sé que tal vez usted no te ha preparado para este momento. Usted sabe una cosa, Dios la va a alcanzar. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios tiene propósito con usted, así como tiene propósito con él, así como tiene propósito con la nueva creyente. Amén. Dios la va a alcanzar y hay cadenas que van a ser rotas, hay cadenas que van a ser quebrantadas por el poder del Señor. Amén. Su nombre. Gloria. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aunque somos pocos, Él está aquí. Él está aquí, nos está diciendo dónde tú estás. Estamos en lugares lejos de su presencia. Gloria. Estamos en lugares que Él aborrece, estamos en lugares lejos de la bendición de Él. Amén. Proverbio 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Su nombre. Gloria. Su nombre. Gloria. Jessica, ¿qué es lo que yo te he dicho a ti de lo oculto esto? Dime. Y que no me dejes la casa sola. Mi amor, pero es un culto que estamos. ¿Pero qué culto ni qué culto? Pero tranquilízate. Ven acá, ven. Ven acá. Ven acá. ¿Qué es lo que yo te he dicho? Dime. Mi amor, pero que yo te digo. Pero que no me hable de esto. Yo a ti lo he dicho mil veces. Que no me deje la casa sola. Mi amor, tranquilízate. Mira a la gente como no está mirando. A mí no me importa. Pero varón, míreme.
Nosotros simplemente estamos dando un culto en la casa aquí de esta vecina. Su esposa no está haciendo nada malo. Mire, pastor, con el respeto que usted se merece, yo estoy hablando con mi esposa. ¿Cuyo? Dime. Tranquilícese. Que Dios lo va a bendecir a usted también a través de su esposa, que es creyente. Oye, tranquilícese y venga para acá, vamos a escuchar la palabra. Mire, pastor, yo no tengo tiempo para eso. Yo y tú, mira, camina para la casa. Pero, mi amor, tranquilícese. Yo a ti te lo he dicho, que no me estés saliendo. Hermano, mire, eso son guerras del enemigo. Porque el enemigo no se queda con los brazos cruzados. En siendo que alguien va a ser bendecido, el enemigo siempre se levanta. Por eso usted sea sabia y busque a Dios. Oye, no simplemente sea hacedora de la palabra, también, no solamente oidora, sino también hacedora, lo que Dios dice. Vamos a despedir para entonces retirarlo. Cierren sus ojos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por esta bendita mañana, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Ven, entramos para acá. Mira, tú y yo vamos a tener problemas con la bendita salidera esa. ¿Oíste? Mi amor, pero eso solamente es un culto. Yo no estoy haciendo. Pero que a mí no me hables de eso. A mí no me hables de eso, porque cuando yo llegué aquí, yo a ti no te encontré. Eso fue lo que más a mí me molestó. Mi amor, pero yo nada más estoy escuchando la palabra de Dios. Tú me vas a dejar esa salidera que tú tienes, oíste. Tú me la vas a dejar. Mi amor, yo hasta el desayuno te guardé. ¿Qué tú me guardaste? El chocolate que tú me pediste. Pero que no es eso, que si tú me guardas algo, y si tú sabes también muy bien que yo estoy trabajando, ¿qué tú tienes que hacer? Esperarme aquí en la casa, no salir. Mi amor, pero que no tiene nada de malo que yo escuche la palabra de Dios. Claro, pero primeramente, oye. Hasta tú deberías escuchar la palabra de Dios. No, yo no tengo eso ahora mismo, no. Yo no tengo eso, no. No tiene a mí que decirme los días ni las horas que yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Mi amor, por favor. Yo lo que quiero es que tú estés aquí en la casa, oíste. Que tú estés aquí en la casa, atendiéndome. Tú sabes que yo me paro trabajando. Mira, tú y yo estamos jodón con esa bendita iglesia, oíste. Si es nada más para tú estar saliendo y andando, dejando la casa sola. Tú y yo estamos muy jodón con eso, oíste. Tú tienes que atenderme a mí. Mi amor, eso no tiene nada de malo, mi amor. ¿Cómo que no tiene nada de malo? Ponte tú en mi lugar, a ver, para que tú veas. Que tú estés trabajando y yo ande saliendo por ahí. ¿Eso yo para dónde? Y que tú llegues y encuentres la casa sola. Mi amor, pero no para un día que yo me voy a escuchar la palabra. Es todo lo mismo, peor. Porque ahí tú estás con viajes de hombre ahí, orando y toda la vaina. Mi amor, un viaje de hombre, es lo que estaba el pastor y el hermano de Beto. ¿Qué pastores ni pastores? Los pastores son todos iguales. Tú a mí me estás hablando, son pastores. Pastores delincuentes, viejo. Tú y yo estamos jodones. Tú lo que tienes que hacer es mantenerte aquí en la casa todo el tiempo. Y soltarme esa juntiña. Tú lo que tienes que buscar de Dios, mi amor, para que Dios te cambie. Porque tú estás muy rebelde. Ni tú ni nadie tienes que decirme a mí que cambie, oíste. Ni tú ni nadie tiene que decírmelo. Mi amor, cálmate. ¿Con quién fue que tú te casaste? Cálmate, mi amor. ¿No fue conmigo que tú te casaste? ¿Pero no fue conmigo que tú te casaste? Sí, pues entonces a mí que tú tienes que obedecerme. ¿Chocolate? ¿Quiero chocolate? Mira, te lo voy a decir por última vez. Tú y yo vamos a tener muchos problemas si tú sigues andando con esa iglesia por ahí. Digo, orando y orando con pastores. Son delincuentes. No vuelva yo a repetir, oye. No se vuelva a repetir esta vaina. Dios mío, cámbiate, hombre, porque yo no estaba haciendo nada malo. Buscar la palabra tuya, Señor, no es nada malo. Cámbialo, Señor Dios. Bueno, pastor, la palabra que usted estaba diciendo, buena palabra, buen mensaje para esa joven, pero vinieron a interrumpir el mensaje. No, mire, ciego, mire, déjame decirle esto. Eso es el enemigo. ¿Usted sabe por qué? Porque esa vecina, esa joven, se le ve la necesidad de Dios que tiene. Sí. Se le ve que está hambrienta, se le ve que necesita hermanar la palabra. Y yo sentí de Dios predicar de ahí. Hablar sobre Adán, cuando Adán pecó, que se escondió. Porque si hay mucha gente que están pecando y haciendo la cosa mal delante de Dios, están escondidos. Pero Dios lo está viendo y Dios lo llama por nombre y por apellido. Tú sabes. Porque Dios es terrible, Dios. Yo sentía como Dios le hablaba, yo sentía la presencia. Y usted vio cómo el enemigo vino y se metió. Usted vio cómo llegó ese hombre influenciado. Porque no, ese hombre llegó rabioso. Eso son cosas del enemigo, precisamente en el mensaje.
llega a hacer su show y a llevarse esa muchacha que hasta nueva creyente. Eso fue el mismo diablo, varón. Eso es el enemigo. Que cosas así son gente como que no tenían concepto, hombre que no tiene ética, como en el mismo mensaje ella interrumpí. Porque si es otro, por lo menos espera que yo termine de dar la palabra, entonces lleva a su esposa. No, pero él llegó, que ni saludó, ni nada, con indecencia, yo como el mismo enemigo. Pero mire, siervo, Dios hará cosas grandes con usted. ¿Usted sabe por qué? Amén. Porque a usted se le ve la gracia, a usted se le ve el brillo, a usted se le ve que Dios va a seguir quitando cosas de usted y va a seguir poniendo cosas de él. Amén. Mire, no soy profeta, pero yo siento. Prepárese, amén, que Dios va a sacudir lugares con usted. Hay lugares que van a ser sacudidos a través de usted. Yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús, varón. Míreme, siervo, usted tiene como 4 o 5 meses en el camino. Cuando usted se vaya nutriendo y vaya leyendo la palabra y metiéndose con el Señor, usted verá señal y maravilla y prodigio a través de usted. Dios haciendo. La Biblia dice que el que busca a Dios lo haya. Eso es lo que me dice la Biblia que yo leo. Proverbios capítulo 8, verso 17, dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. Eso es palabra de Dios. Pero yo voy a hablar con la sierva. Okay. Le voy a decir, vea, sierva, ese varón, su esposo, usted tiene que ganárselo para Cristo. Usted tiene que actuar como una mujer sabia, como una mujer prudente. Y también voy a hablar con él, le voy a decir: mire, usted tiene una mujer terrible en Dios. Una mujer que dio el paso y que se le ve que está por conocer a Dios más. Sí, una mujer hambrienta de Dios. Exacto. De Dios. Entonces usted tiene que ser inteligente. Porque usted sabe el hombre que desea tener una mujer así tranquila como la que usted tiene. Y sin embargo, vaya a la forma suya. Varón dichoso el que tiene una esposa que quiere buscar de Dios. Exactamente. Yo voy a hablar con ella para que actúe como mujer sabia. Pero también voy a hablar con él para que él entienda el tipo de mujer que él tiene. Claro, una mujer. Porque él llegó y simplemente la vio en el culto, la vio ahí gozándose. Entonces, ¿por qué está actuando así? El mismo Satanás, varón. Eso es cosa del enemigo. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Hablar. Líder, mire, busque a Dios, que Dios lo va a usar terrible. Usted ve, yo pensé que usted no vaya a ese servicio ahí, sin embargo, usted fue. Sí, Dios hace milagros a través del tiempo. Dios va cambiando a uno, ¿usted entiende? Hay que darle tiempo a Dios. Dios es el que cambia a uno. Amén. A través del tiempo. Sí, vamos a llegar entonces, mira. Está bien. Dios lo va a usar. Amén, varón. No se me detenga por nadie en la vida. Amén, amén. ¡Avance! Amén. Lucha. Mírame lo que te voy a decir, escúchame. Mira qué hora es, ¿no, verdad? Ya tú a esta hora, ya tú tenías la comida ahí servida. ¿Oíste? Y no, escúchame, escúchame. Y no quiero que siga pasando estas discusiones que nosotros tenemos. No quiero tener más discusiones contigo, ¿oíste? Mi amor, pero escucha, todavía es temprano. Y lo que yo voy a hacer es rápido. Yo termino de leer este verso y de una vez me pongo a hacer lo que voy a hacer. No es eso. Es que te ponga como antes, como tú me atendías a mí. Acuérdate. Yo no te peleaba ni nada. ¿Por qué? Porque tú me atendías ahí. ¿Entiendes? Por favor. Mi amor, tú siempre buscas un pretexto para estar peleando. Mejor que a mí vámonos a pelear en la iglesia. A mí no me está hablando de iglesia todavía. ¿No, ya? No me esté hablando de la iglesia. Te expliqué. No quiero que sigamos los shows, las discusiones. ¿Oíste? Mi amor, pero es que tú siempre con el pretexto, mi amor. Tú vas a la iglesia y yo sé que Dios te va a sacar. Pero que a mí no me esté hablando de iglesia todavía. Yo a ti te expliqué, ¿no, verdad? Y te dije todo. Yo lo que quiero es que tú me sigas atendiendo como antes. Mi amor, pero yo no te estoy desatendiendo. Sí, me estás desatendiendo. Tú lo sabes, tú ves. Que tú eres la que empieza. Me estás desentendiendo. Sí, mi amor, está bien, tú tienes la razón. Pero que te me ponga en esto, que no me diga ahora que sí, ma, y ahorita lo haga. Yo te lo estoy diciendo. Está bien, mi amor. Ya tú sabes. Dios mío, cámbiate, hombre. ¿Hasta cuándo yo voy a seguir con esto?
Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh Señor. Como dijiste, derrama tu gloria. Te bendiga, sierva. Pastor, amén. Y usted pase. ¿Cómo está? Estamos bien. ¿Cómo se siente? Estamos bien, pastor. ¿Y usted? ¿Qué hace? Aquí cocinándole a mi esposo. Precisamente yo vine a hablar algo con él y algo también con usted. ¿No se encuentra? Ay, pastor, qué vergüenza. ¿No está aquí? No, él no se encuentra. ¿Salió? Sí, él salió a hacer una diligencia. Dijo que venía ahora. Mire, sierva. Sobre lo que pasó ayer, esas son cosas que pasan, pero le voy a decir algo a usted, miren. Yo me di cuenta que usted tiene una guerra total aquí en su casa. Ay, sí. Oye, usted tiene una guerra total con ese hombre se le ve en el sentido configurado, como hablamos los cristianos, endemoniado. Pero yo necesito que usted hable con él, pastor. Ese hombre necesita liberación. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer? Sencillo, le voy a hablar por la escritura. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, verso 1, dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Actúa como una mujer sabia, como una mujer prudente. ¿Por qué? Porque para usted poderse ganar ese hombre, usted tiene que saber caminar, usted tiene que saber por dónde se le va a ir, porque ese hombre está influenciado, pero a través de usted, con su testimonio, con su forma, usted se lo gana. Así es, pastor, pero yo necesito una ayudita, pastor, porque yo hago de todo con ese hombre y nada. No, ni siquiera, yo estaba leyendo la Biblia y él se enojó por eso. Déjeme decirle eso. Mire, yo voy a hablar con él. De que lo vea, voy a hablar con él. A ver, me respete. Sí. Pero yo voy a hablar con él, le voy a explicar algunas cosas, algunos códigos. Él tiene que ser sabio como hombre. Pero mire, para usted ganárselo para Cristo, para que él cambie, para que vaya a la iglesia con usted, usted tiene que mantenerse sumisa, que mantenerse estable, no se le vaya por encima ni le lleve la contraria. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, porque para ver una discusión tiene que haber dos o más. Para ver una pelea tiene que haber dos o más. Él solo no va a pelear y él solo va a discutir. Claro, pero yo sé que Dios me va a ayudar en esta batalla. Dios no me deja sola. Es que usted nunca. No está sola. La Biblia dice, como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Eso es promesa de Dios. Amén. Josué 1:5. Entonces, mire, siéntese con él, trate de entenderlo y ore por él, ore a Dios, que la oración tiene poder. Yo oro mucho. La Biblia dice que clama a los justos y Jehová los oye. Míreme, yo nada más vine a eso, hablar con usted, hablar con él, pero como no está, aprovecho y hablo con usted. Usted va a cocinar ahora, ¿verdad? Sí, pastor. ¿A él le gusta que usted le cocine temprano? Sí. Cocínale temprano. A él le gusta que usted le haga la cena, antes dice para el culto, hágale su cena. Eso es un código. Si se da caso con Dios, usted no puede ir a la iglesia porque usted lo ve un poco incómodo. Quédese, que Dios sabe el motivo, pero gáneselo. Le estoy diciendo esto como consejo. Coño. Está bien. Siéntese con él, hable con él y usted verá que lo que es imposible para usted, para él, no es imposible. Amén. Todas las cosas para Dios son posibles y también para el que quiere, dice la Escritura. Entonces yo voy a llegar, de que yo lo vea, yo hablo con él, y de preocúpese que Dios tiene propósito con usted y tiene propósito con lo suyo, con su esposo, con su matrimonio. Amén. Venga, lo bendiga. Gracias, pastor, cuídese. Y cocínele ese hombre. Wow, Señor. Trata con tu sierva. Dale la victoria en este hogar. Cambie ese hombre. A la gloria de tu nombre, Jehová. Aló, pastora, Dios le bendiga. Sí, yo le voy a pedir el permiso al pastor que él me dé la oportunidad de ir a predicar allá. Usted va a ver de qué forma Dios se va a mover, porque Dios es maravilloso y usted sabe que Dios, a través de una palabra, puede levantar a cualquier persona que esté caído y puede volverla y redir de Dios si está caído y puede tomar otra decisión. En el día de mañana, Dios se va a mover de una manera sobrenatural. Esperemos que Dios tome el control desde ahora mismo de ese lugar y Dios despeje los aires en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que Dios se mueva de una forma increíble.
Que pase feliz tardes y que Dios le bendiga, dependiendo lo que el pastor me diga, dependiendo lo que él me diga, pues yo le hago saber, ¿verdad? Ok, pues está bien entonces. ¿Cómo está? Robertico, Dios te bendiga. Amén, pastor. Yo estaba en su casa y me encontré con su esposa, ella está cocinando. Yo fui directamente a hablar con los dos, pero ya yo hablé con ella y quiero hablar algo con usted. ¿Usted va para su casa? Yo voy para allá, para la casa, sí. Ok, mire, yo sé que en situaciones de marido y mujer, de esposo, lo bueno que la persona tenga opinando, usted sabe. Porque esos son asuntos personales, claro, asuntos de pareja. Claro, pero mire, usted sabe que yo soy pastor, yo soy cristiano. Uh-huh. Su amada, su esposa, la mujer que Dios le dio a usted. Yo tengo el privilegio de que ella está asistiendo allá a la iglesia. Ella se convirtió a Cristo hace unos días, ni un mes tiene. Entonces, yo sé que hay cosas que van a cambiar porque ya ella no está en el mismo mundo que estaba antes. Ella está tratando de hacer la cosa correcta. Entiendo. Entonces, míreme. Usted sabe los hombres a nivel mundial que desean tener una mujer como la que usted tiene. Una mujer de su iglesia, una mujer tranquila. Claro, muchísimo. Sin embargo, usted tiene ese privilegio, usted la tiene, usted no la está aprovechando. ¿Cómo no la está aprovechando? Escúcheme, vea. Pastor, pero ayer, ¿cómo te voy a decir eso? Cuando usted fue a la casa de aquella mujer que nos solicitó ese culto hacía más de 15 días, uh-huh. Fuimos poco porque la mayoría de los hermanos tienen compromiso en la iglesia. Uh-huh. Fuimos, uh-huh. Su esposa estaba ahí, uh-huh. Y usted fue y ni siquiera saludó. Usted fue, se comportó de una manera irrespetuosa. Líder, escúcheme. ¿Qué fue lo que usted dijo? Que ustedes tienen su compromiso ya en su iglesia. Si algunos hermanos no fueron porque tienen su compromiso, su compromiso de trabajo. Bien. Ella tiene también su compromiso conmigo. Sí. ¿Usted no sabe ya? Y usted es pastor y usted lo sabe. Sí. Ella tiene su compromiso conmigo. Yo salí a trabajar y yo cuando llegué allá a la casa no la encontré a ella. Siga. Entonces, ¿cuál es el deber de ella? Espérame ahí en la casa. Ok. Míreme. Yo lo que le estoy diciendo a usted, Robertico, es que cuando usted llegó, usted viendo que estaban predicando la palabra de Dios, póngase usted en llegó, mi lugar. Llegó y ni siquiera saludó y se comportó de una manera irrespetuosa. Pero es que, óigame, por el momento que yo estaba pasando, ni usted, ni nadie, ni el presidente, ni nadie saluda. Lo que va a resolver. Está bien. Tienen que entender. Ok, pero míreme, Robertito. Aproveche esa mujer. Aprovechela. ¿Usted sabe por qué? Porque ese privilegio, muchos hombres lo quieren. Pero está bien. Yo sé que usted va a llegar al camino, usted va a llegar a la iglesia, aunque no sean sus planes. Pero los planes de Dios van por encima de sus planes. ¿Escuchó? Los pensamientos de Dios van por encima de sus pensamientos. Los caminos de Dios van por encima de su camino. No te vea, yo voy para la casa. ¿Usted no tiene eso? ¿Yo no tengo eso? En iglesia. Cuando mi vida esté más ordenada, entonces yo voy para la iglesia. Su vida la va a ordenar Cristo, más nadie. Pastor, yo se lo dije, oye, ¿qué dice la misma Biblia? La misma Biblia no habla de eso. Yo creo que yo leí unas o 20 que han dicho. ¿Qué es lo que dice? Como que ordena primeramente tu casa. No, usted debe saberlo, usted sabe lo que te lo estoy diciendo. Dice que si tú no ordenas tu propia casa, ¿cómo uh-huh. vas a ordenar la casa del Señor? Entonces, eso es Biblia. Entonces, sí. Tiene que entender, pastor. Pero cuando está hablando de ordenar, nosotros a veces nos hagamos sabios. Claro. Sí. ¿A usted está riendo? Cójalo en checha. Escúcheme. Cuando hablamos de ordenar, uh-huh. está hablando de un hombre o una mujer que quieren poner regla en la casa de Dios, pero no han puesto regla en su casa. Pero yo estoy hablando de su vida personal, de su vida física, que la va a ordenar Cristo. Pero no hay problema, pastor. Míreme, Cristo lo está llamando y Cristo lo está esperando. Y yo sé que usted va a llegar, ¿por qué? Porque usted tiene una mujer de Dios ahí en su casa, ahí. Una mujer. Yo se lo dije a usted. Que a través de ella usted va a llegar al camino. Bueno, si ella primeramente... Se... Usted me va a abrazar, usted verá. Bueno. Porque es una... Ella va a actuar como una mujer sabia, como una mujer prudente. Bueno, pues si quiere actuar como una mujer sabia... esté pendiente a mi estatuto, a mi mandato. ¿Entiendes? Porque yo soy el hombre y la cabeza del hogar. Le voy a decir algo a usted.
ella tiene que estar pendiente a su mandato. Claro, claro que sí. Claro. Pero por encima de su mandato, el mandato de Dios. Bueno, yo lo dije, pastor, yo voy a... Ya te sabes. Esto le amo yo. Sí, está bien. Oye, aprovechela. Trata, Dios mío, con ese hombre. Trata con él. Que él entienda que tú quieres cambiarlo. Que él entienda que la mujer que él tiene es una mujer de guerra, una mujer de Dios. Siervo, ¿te bendiga? Dígame, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Yo quería verlo a usted, pastor. ¿Cómo se siente? Estamos bien. Qué bueno. Gracias, señor. ¿Y la fe? Estamos bien. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Yo quería decirle porque tengo una invitación ahí de una pastora. A ver si usted me podía otorgar el permiso. Bueno, mire, siervo. Yo soy un poquito complicado. Usted vaya a ministrar la palabra. Uh-huh. Yo soy un poquito complicado en cuanto a ese tema y la salidera. ¿Usted sabe por qué? Porque si yo no siento que un miembro me salga, yo no lo dejo ir. Porque a mí me gusta que el miembro primeramente vaya preparado, respaldado por el Dios del cielo. ¿Usted sabe por qué? Porque si sale algo malo, se manifiesta algo extraño, dicen, ah, el pastor es culpable, porque el pastor no debió mandarlo. Esos son criterios míos personales. Hay otros pastores que son diferentes. Yo soy así. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted siente ahí? Sí, siento ahí. ¿Usted siente ahí administrar la palabra? Sí, sí. ¿Usted siente que Dios lo va a respaldar, que Dios va con usted? Claro que sí. Mire, usted lo que tiene meses en el Evangelio. Aunque usted es bautizado y ha leído un poco la palabra. Si esa pastora sintió de Dios invitarlo a usted, a que usted vaya a ministrar, yo no tengo problema en dejarlo ir, porque como le digo, si usted siente ir, usted siente ir a ministrar la palabra, y usted siente que el Dios del cielo lo va a respaldar, yo no tengo problema en dejarlo ir. Okay. Porque yo como pastor no le cierro puerta a nadie, pero si está capacitado, si está preparado. Ahora, si todavía no hay una madurez y no hay un conocimiento pleno de quién es Dios, la puerta la va a tener cerrada. Ahora, su ministerio es momento de estallar, de explotar, de expandimiento. No, el pastor le ayuda a que se expanda, pero todo el tiempo de Dios. ¿Por qué? La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Hay ministros que se le quieren adelantar al Dios del cielo y quieren predicar antes de lo establecido por el cielo. Entiendo, no sé si me va a entender. Sí, estoy entendiendo la parte. Entonces, es bueno que cada quien espere el tiempo de Dios, que el tiempo señalado, establecido por el cielo, para que comiencen a caminar. Pero si usted siente ahí, si usted cree que la pastora sintió de Dios, que usted ministra ya, el permiso está dado. Okay, okay. Sí, no hay problema. Y si usted quiere, yo lo mando con un siervo de allá para que usted lo vaya solo, vaya acompañado. Porque el mismo Jesús lo mandaba de dos en dos. En dos. Eso es Biblia. Sí. Entonces, si Cristo lo mandaba de dos en dos, estamos para imitarlo a él. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, así es. Mire, siervo, no hay problema. Usted tiene el permiso dado. Oye. Pero yo quiero que Dios lo use. Oye, que usted deje fluir por Dios. Que sea Dios el que fluya a través de su Espíritu Santo, fluyendo, moviéndose. Y usted verá que Dios lo va a hacer. Porque yo le dije a usted, y siempre se lo he dicho, que usted fue marcado y señalado para cosas grandes. Oye. Amén. ¿Cómo va el conocimiento de la palabra? ¿Va bien? Vamos bien. ¿Está leyendo? Bien, vamos bien leyendo la palabra día y noche. Porque hay que nutrirse de la palabra de Dios para uno poder tirar un buen mensaje. Es que si usted no recibe, usted no puede dar. Claro que no. Usted tiene que estar lleno. Obligatoriamente. Para poder impartir. Para poder dar por gracia lo que por gracia recibió. Eso es lo que dice la Escritura. Exactamente. Nada, siervo, yo voy a llegar y... Está bien, mi hermano, y muchas gracias por darme el permiso. Amén. Okay. Dele para allá. Dios bendiga. Okay, amén. Mira, mi amor, qué hora es. Y ahora a la hora que yo vengo a comer. Mi amor, ya porque se haya pasado con 20 minutos. Eso no se ve todos los días, mi amor. Sí, pero antes tú no eras así. Tú no eras así antes, tú.
Sí, ya. Mamá, pero eso fue hoy, 20 minutos. Sí, pero... Yo que te digo, tío, lo que yo te digo así es... Que te ponga más activo conmigo, mi amor. Que te ponga más obediencia conmigo, por favor. Que me atienda más aquí en la casa. Sí, mi amor, de verdad, tú tienes razón. Porque yo te digo la verdad. ¿Tú te crees que yo quiero ya estarte a ti haciendo de show, estando de cosas? Yo no quiero. Sí, mi amor, pero también tú debes saber de que... A mí me encanta ir y escuchar la palabra de Dios. Y eso no son formas de tú tratarme. Ponte tú en mi lugar, a que tú veas. Ponte. Está bien, mi amor, dejemos la peleadera ya. No, yo no estoy peleando, yo te estoy reclamando y te estoy explicando para que tú entiendas cómo que son las cosas. Para cuando tú un día, ni lo quieras de un día, te dejes de mí, que tenga otro hombre, que sepa la responsabilidad de un hombre en un hogar. Oye, gracias a Dios, que yo a ti te estoy enseñando, aunque nos estamos comprendiendo, para que tú me comprendas. Por eso que yo quiero que tú me comprendas, que tú me entiendas. ¿Me entiendes? Sí, mi amor. Él tú sabes. No puedes amaneciendo ahí, ¿qué? Y usted, Dios bendiga. Amén. ¿Cómo se siente? Bien. ¿La familia? Está bien. ¿El esposo trabajando? Algo así. Qué bueno. Mire, yo iba caminando y la vi a un lejos y aproveché como la vi afuera aquí a decirle que usted no lo está esperando, usted no ha ido por allá, por la iglesia. No, yo voy cuando yo pueda. Sí, pero que usted nos dijo el otro día que no iba a visitar y cosas y no hemos quedado esperándola. Lo que pasa es que no ha tenido tiempo, está muy ocupada. Usted sabe que uno como persona tiene que sacar tiempo para todo, porque vamos a suponer, usted saca tiempo para cocinar y tiempo es una obligación. Y tiempo para comer y tiempo para fregar lo que usted ensució. ¿Por qué es una obligación? Tiempo para dormir, tiempo para ducharse, para todo hay que sacar tiempo. Entonces, si usted no se dispone sacar un tiempo para ir a la iglesia, imagínese usted. Yo entiendo lo que usted dice, pero usted tiene que entenderme a mí. Ok, pero cuando yo tenga tiempo, yo voy, lo que pasa es que no he tenido tiempo. ¿Y cómo se siente de salud? Bien, gracias a Dios. Bien. Mire, el día que usted quiere que volvamos aquí, con mucho amor volvamos, yo sé que van a venir más hermanos, y vamos a hacer algo bien organizado, usted verá. Ok. Usted me dice el día que usted crea que usted quiera que vengamos. Y le traemos un culto con mucho amor. Aunque usted no lo visite, pero si usted no abre la puerta de su casa y no da acceso. Mi casa está a la disposición. Cada vez que usted quiera, mi casa debe estar aquí. Cada vez que quieran pueden venir. Sí, yo le digo porque usted sabe que en la iglesia nosotros tenemos un programa. Un programa en el cual cada día tenemos algo en agenda. Okay. Algo de hacer. Que una salida por ahí, que un culto en la iglesia, que es una actividad de jóvenes. ¿Usted entiende lo que yo le digo? Claro. Que es un estudio bíblico, siempre hay algo. Por eso yo le digo, el día que usted quiere que vengamos, usted no lo hace saber, entonces nosotros planificamos ese día para eso. Puede ser un viernes, así que mi pareja va a estar aquí también. Ok. Y mire, déjeme decirle esto. Por el hecho de que nosotros lleguemos a su casa y le celebremos un culto, una oración, un mensaje, una prédica, una alabanza, aún a pesar de todo eso, usted tiene que usted tomar la decisión de usted servirle a Dios. Yo porque entiendo. Es importante. Es importante escuchar la palabra. Yo entiendo, pero cuando yo tenga tiempo, yo voy. A la iglesia, lo que pasa es que no ha tenido tiempo, ha estado muy ocupada, por eso yo no voy a la iglesia. Ok. Nada, usted de la familia, usted de allá, aunque usted no ha dado el paso, nosotros la tenemos a usted como una persona especial en la iglesia. Okay. Usted sabe que usted es bienvenida. Usted sabe que usted cuenta con nosotros para lo que sea. Está bien. Físicamente, económicamente, espiritualmente, lo que sea. Con mucho amor. Porque yo sé que Dios tiene propósito con usted. Porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted no es en vano. Por algo lo hizo. Entonces, vamos a seguir orando por usted. La vamos a seguir visitando. Le vamos a seguir dando seguimiento. Y nada.
Lo que sea, estamos a su disposición, ¿oyó? Ok, gracias, se le agradece. A su esposo también me le dice que cualquier cosa estamos a su orden. Ok, está bien. Ya usted sabe. Venga, Dios bendiga. Y gracias por visitarme. Ok, hablamos. Ay, Dios mío, me van a poner loca con este candel de la iglesia. Seba, ayúdame a orar por mi esposo, Seba, para ver si Dios nos ayuda a cambiar ese temperamento, porque mi esposo tiene un temperamento fuerte. En realidad, yo voy a orar por usted y voy a ponerle en oración allá en la iglesia, voy a hablar con los demás hermanos para ponerle en oración que Dios hace milagros. Claro. Y quizá a través de eso Dios pueda llevarlo a un término de buscar de Dios y pueda hacer una pareja con amén, ustedes dos. Amén. Y a través del tiempo no se sabe si se aprueba un matrimonio y pueden casarse. ¿Qué usted dice? Sí, Evo, porque en verdad yo no puedo que él esté así, porque a mí me gusta buscar de Dios, entonces yo no puedo estar siempre en problemas con mi esposo. Yo siempre trato de hacer las cosas bien para que él no se enoje, pero yo no sé cuál es el problema que él tiene con que yo salga a la iglesia. Y yo lo que quiero es que, si él puede acompañarme, que él crea en Dios, que él tenga fe, que lo acepte en su corazón y que ser una familia feliz y que podamos ir los dos a asistir y escuchar la palabra de Dios. Sí, porque usted sabe que siempre Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre se va a levantar en contra de que una persona busque de Dios. Cuando una persona se levanta en busca de Dios, siempre hay un obstáculo de que se va a atravesar para hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer lo posible para que orar por usted, que Dios hace milagros. Amén, amén. No sé si usted tenía algo que decir, pero en realidad, cuando Dios determina que una persona va a ser cristiano de una forma u otra, Dios va a buscar el plan y va a tratar de cómo llevar a esa persona a que busque de Dios. Si él está desobediente, pues Dios va a cambiar su esposo. Gloria a Dios. De una manera especial, ¿oyó? Amén. Así de sencillo. Sí, siervo, yo lo entiendo. Y yo estoy orando mucho por él, porque yo sé que Dios va a hacer su milagro y lo va a cambiar, en verdad. Sí, Dios transforma. Hay personas incluso que Dios de la drogadicción, están en la droga y en cosas así. Dios de aún más allá, he traído personas a los caminos de él, ¿entiendes? Sí, yo oro mucho por él, yo oro sí, mucho por mi esposo para que él cambie y así no sea tan rebelde así. Siga orando, siempre siga orando sin desmayar, porque Dios va a tomar una decisión y va a buscar la mejor forma posible de atraer a su esposo, que sean buena pareja. Entiendo. Mi amor, ¿y para dónde tú vas? Yo voy allí con unos amigos míos. Mi amor, recuerda que el único amigo que tú tienes es Dios. Esos amigos no son amigos tuyos nada. Yo son con mis amigos de mi vieja infancia. Mi amor, en vez de tú ir para allá, no sé hacer nada. Mejor acompáñame a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Mi amor, pero ¿qué iglesia hay que iglesia? Tú siempre con lo mismo, todos los días, con tu iglesia. Déjame tranquilo, voy con mis amigos. Escuchar la palabra de Dios es mejor que salir con tus amigos. Sabrá Dios lo que te puedes pasar por ahí. Actúa, mi pierna, mi cosa. Nos vemos ahora. Ay, mira, te voy a decir algo, mi amor. Tú tienes que dejar esas cosas. Que decir, como esos malos pensamientos, que a mí me va a pasar esto, me va a pasar el otro. Tú después que te metiste en iglesia, ya tu caminar estás revelando cosas sin saber lo que Dios a ti te ha revelado. Mi amor, no diga eso, que Dios es bueno, mi amor. Claro que Dios es bueno, pero tampoco no te creas tú que una gente que se mete en una iglesia, ya de una vez Dios que están soñando, que está revelando, que va a pasar esto. No crean eso tanto. Mi amor, por eso es que a mí no me gusta mucho la cosa en la iglesia. Es que la juntiña tuya no te va a llevar a nada. Pero dime, si son mis amigos. Por el camino de Dios es más fácil, mi amor, es mejor. Mujer, déjate estar diciendo cosas. No vuelve y me repita más esas palabras. Que tú apenas lo que tienes son como 7 meses o 5 meses en eso. Tú ni bautizada todavía estás. Tú ni sabes lo que es eso todavía. Deja que eso fluya al paso.
No estoy diciendo que me va a pasar y esto, me va a pasar el otro, sigan los tuyos, como tú vas. Yo a ti no te estoy ni peleando, te digo nada, porque ya tú me estás obedeciendo, me estás gustando esa parte. Pero ya, no me también a decirme otra vez, que me va a pasar algo, me va a pasar el otro, déjame quieto. Está bien, mi amor, yo solamente te estoy cuidando. Y no te cuesta nada acompañarme a la iglesia, por lo menos por este día, mi amor. No, tampoco no me venga a mí con esa, no, que haya que ir para la iglesia. Sigue en lo tuyo, como tú me estás atendiendo, sígueme así. Yo sé cuando yo pueda ir para la iglesia. Mi amor, no es nada que tú hoy me acompañes a la iglesia y no te junte con tus amigos. Vea, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ahora tú quieres impedirme a mí que yo vaya a compartir con mis amigos. Yo no te lo estoy impidiendo, mi amor. Solo te estoy pidiendo un solo día que me acompañes a la iglesia. No te cuesta nada. Mira, tú me estás quitando un poquito de tiempo, ¿oíste? Y yo voy, tengo que ir a compartir con mis amigos, porque incluso ahí vino también Federico, el morenito que estaba en los Estados Unidos y llegó hace 3 días. Me estaba tirando el otro día y yo estaba en el trabajo, no pude ir. Llegué tarde. Y hoy, casualmente hoy, que me llamaron, que vayan a compartir con ellos. ¿O que tú quieres ir también? No, mi amor. Entonces, para que tú veas. Déjame tranquilo. Sigue con tu iglesia y yo sigo con lo mío. Y sigue así como tú vas con mi casa aquí, que me está obedeciendo, me está gustando. Está bien, mi amor. Que Dios te cuide. Ay, Dios mío, cuida a mi esposo, Dios mío, que yo siento un mal presentimiento, Señor Jesús. Que sea tú que ande con él, Padre amado, y que no sea nada que se atraviese en el camino, ni sea ese motor, Señor, que se desvíe por ahí, que sea tú, Señor, que lleve el manejo. Siervo, Dios bendiga. ¿Cómo está, pastor? Estamos bendecidos, ¿y usted? Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, disculpe la tardanza, lo que pasa es que me paré a hablar con una amiga y estábamos hablando algo. Y dígame, ¿usted fue a hablar con Jessica? Sí, estuve hablando con ella. ¿Cómo ella está? Ella está mejor, está bien. ¿Y el esposo, el matrimonio? Ellos han cambiado un poquito, están un poquito mejor ellos ahora. Mm. Sí, han cambiado un poco más. Esperando en Dios, que Dios haga el trabajo y Dios pueda unir ese matrimonio y que Dios... Sí, no, porque le voy a decir la verdad, siervo, mire, el matrimonio está unido, yo creo que están un poquito divorciados, dividido, para que usted me entienda mejor, en el sentido que él tiene un punto de vista y ella tiene otro. Pero Cristo habló una palabra muy poderosa en el libro de Juan. Cristo habló y dijo, hasta ahora trabajo y mi Padre trabaja. O sea, Dios no se detiene de hacer su obra. Claro. Dios no se detiene de hacer lo que tiene que hacer. Y ya ese problema que tiene la sierva Jessica con su esposo, eso está hace tiempo en la mano de Dios. Y lo que está en la mano de Dios, si tiene problemas, se resuelve. Lo que está en la mano de Dios, si está enfermo, se sana. Lo que está en la mano de Dios, si está dividido, se une. Créalo, líder, que yo conozco un Dios que hace milagros. Yo conozco un Dios que restaura. Yo conozco un Dios que liberta. Yo conozco un Dios que edifica. Yo conozco un Dios que levanta. Créalo. No, iba a ser liberada en el nombre de Jesús. Usted verá. Porque Dios hace el trabajo chin a chin va a ir tomando medidas con eso, sí. Oraciones, orar por ella. Siempre me mantengo orando por ella. Por eso, sí, estamos orando. Porque usted verá que Jessica, como dice la Escritura, en el Salmo 126, verso 5, dice que vuestras tristezas, que lo que lloraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Yo creo esa Escritura, yo creo que pronto las lágrimas de ella van a ser secadas. Y van a venir alegría, van a venir gozo. Yo sé que el Dios del cielo está peleando a favor. Sí, porque Dios cambia la mente del ser humano. Sí. La mente de ese hombre, pues Dios la va a transformar. Líder, por el más brinco que él dé, sí, yo creo que Dios lo va a plantar y va a ser un nuevo hombre. Créalo. Amén, en el nombre de Jesús. Hay gente que no entiende y todavía no conoce el Dios del cielo. El Dios del cielo muchas veces nos deja correr. Y Dios dice, corre. Y nosotros corriendo como locos. Y Dios dice, sigue corriendo. Y nosotros corriendo. Y cuando Jehová hace así, ya. Nos trae aquí a los pies descendidos. Líder, Dios se la sabe toda. Amén, así sería, así es. Dios no tiene plan B. ¿Usted sabe por qué? Porque el plan A de él no falla. Se ve. No, cuando Dios tiene un propósito, varón, con una persona, olvídese que a donde usted sea, pensaba, lo va a ¿usted pensaba ser cristiano? No. Y vea dónde usted estaba. Así mismo. Así eso lo hace él. Eso lo hace él. Por eso hay que seguir creyendo, hay que seguir orando, orando tranquilo, Jehová,
pusieron a Jessica y su esposo están en tu mano, a la obra, rompe cadena. Y gracias a Dios que Dios nos trajo a ese día, ¿verdad? No, imagínese que Dios se la sabe toda. Sierva. Y así es, vamos a llegar a ciego, míreme. Está bien. Enfocado siempre. Siempre en la mano de Dios. Siempre enfocado porque el que empezó va a terminar nosotros. Vamos ya. Aleluya. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Pero qué es lo que está pasando? Explícame. Cállate. Yo tenía razón. ¿Sobre qué, mi amor? Tenía razón, mi amor. Los amigos me traicionaron a mí. Yo te dije, mi amor. Yo te dije, mi amor, que tú no tienes amigo más que Dios. Acompáñame a la iglesia, mi amor. Y olvídate de esos amigos, que tú no tienes más amigos que Dios. Dios es el único amigo. Está bien, yo te voy a acompañar.